Fluente Spanish Express Podcast, episodio número 113. Muy buenos días, esto es Fluente Spanish Express Podcast, el programa, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días de lunes a viernes un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel y hoy Jueves 11 de noviembre de 2021, episodio número 113 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada jueves, voy a compartiros expresiones para ampliar vuestro vocabulario en español. Y además, hoy un episodio muy especial porque voy a hablaros de 10 frases de que dicen todas las abuelas españolas. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Ya sabéis, www.fluentespanish.express, donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español con lecciones de cultura, de costumbres, de expresiones que utilizamos los nativos y todo esto con vídeos, con audios, con textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Cada semana dos nuevas lecciones, cada mes ocho nuevas lecciones, lecciones completas con audio, texto, preguntas, vídeo y además también videolecciones y audio lecciones así que bueno pues tenéis en www.fluentespanish.express toda la información por tan solo 10 euros al mes que no es nada si lo tenéis en cuenta 8 lecciones por 10 euros más todas las cosas que hay en la academia pues imaginaos bueno este episodio de hoy vamos a dedicarlo o quiero dedicarlo a todas las abuelas a todas las abuelas del mundo porque hoy vamos a hablar como os decía de frases de expresiones que utilizan todas las abuelas españolas y es que si eres español si eres española seguramente habrás escuchado alguna Vez alguna de estas expresiones, y, se, y estoy incluso convencido de que algunas de ellas, con su traducción a vuestro idioma nativo, también la podéis haber escuchado. Así que vamos a empezar con la primera de ellas. Y la primera era, bueno, esta, esta sí que estoy seguro que la dicen el 100% de las abuelas, y es: Te has quedado con hambre, te frío un huevo. Bueno, pues el huevo es el recurso siempre cuando alguien eh, parece que tiene hambre, pues para eh, rellenar la comida, ¿no? Estás comiendo un plato lleno de comida hasta arriba y de repente, pues te frío un huevo. ¿Vale? Como si no tuviera suficiente ya encima te frío un huevo. Bien, pues esta es la típica de abuela. Te frío un huevo. Otra más, cuando te están sirviendo la comida, cuando tu abuela te está sirviendo la comida, pues empieza a echar comida en el plato y te dice, dime cuando quieres que pare, o dime cuánto quieres, ¿no? Y entonces empieza a echar, empieza a echar, y dices ya, pero sigue echando, ya abuela, sigue, sigue echando, otra más, otra más, por favor, ya, que ya. Y resulta que cuando te das cuenta, eh, la comida se está saliendo del plato. Bueno, pues tú hace 10 minutos que le dijiste que no querías más, pero ella sigue echando. Así que dime cuándo quieres que pare o dime cuánto quieres. Pues esta típica frase de abuela, que más que una frase es como una manera de, de, de hacer algo, algo que hacen las abuelas. Otra más, venga, anda, come, que estás en los huesos. Bueno, eh, no hay nada en esta vida como ir a ver a tu abuela para que te suba los ánimos, para que te suba ese, ese, el ego, porque así estés pasado de peso, si estés gordito, si estés gorda, eh, resulta que siempre estás en los huesos. Para una abuela siempre estás en los huesos y siempre te dice, bueno, come, a ver si comes un poco, que estás en los huesos, ¿no? Bien, cuarta expresión, y esta es muy típica con los nietos. Bueno, pues imaginaos que vuestros padres no os dejan o no dejáis a vuestros, a vuestros hijos que coman golosinas y entonces, pues, o, no, o que no queréis que coman demasiado, entonces vuestra, vuestra abuela o la abuela dice, anda, anda, que un día es un día. Bueno, pues esta frase típica cuando quiere cuando una abuela quiere malcriar a un nieto, ¿no? Anda, anda que es que un día es un día, ¿no? Entonces, bueno, pues toma una chocolatina o toma esta comida que un día es un día. Esa frase también muy de abuela. Otra más. Y estas en realidad son dos frases que las divido porque se puede decir de dos maneras. Una es cuando te dicen cuando te da un billete de, o te da dinero y dice, "Toma", pero que no se entere tu madre. O toma, pero que no se enteren tus padres. ¿Eh? Esa típica, que sea un secreto entre nosotros. Esto no ha pasado nunca. Y toma, pero que no se entere tu madre. ¿Vale? Esa muy interesante y además otra que esta ya no tiene esa, ese significado del secreto es toma para tus cosas. Y cuando tú eres pequeño y tienes no sé, 10 años, piensas qué cosas tengo yo. Bueno, pues toma para tus cosas y te da dinero, pues para que tengas ahí unos un dinero ahorrado, ¿no? Otra más, y esta es muy típica también que bueno, yo supongo que también la si la decían mis abuelas, supongo que la dirán todas las abuelas porque además mis abuelas las decían eh, sin, sin tener ninguna relación, pues imaginaos. Y era llevas muda limpia, o sea, cuando te ibas a ir, cuando te ibas a ir de, de casa, cuando estabas saliendo por la puerta, te decían llevas llevas muda limpia, llevas una muda limpia. La muda es la ropa interior. Y es que yo no sé si es una cuestión eh, bueno catastrofista o, o qué, pero muchas abuelas muchas abuelas piensan que cuando te, te vas de casa te va a pasar algo malo y entonces va a llegar una, una o sea, no sé, vas a tener un accidente, va a llegar la ambulancia y lo primero que se van a fijar es si llevabas la muda, si llevabas la ropa interior limpia o si, no ten, o si tenías, eh, no tenías rota la ropa interior. Y entonces yo siempre pensaba, abuela, si me pasa algo, lo último que se va a fijar la gente es si mi ropa interior está limpia o si está rota. O sea, no creo que nadie esté pensando en eso, pero bueno, esas cosas de cosas de abuela que solo ocurren en su, en su, en su imaginario. Otra más, y esta es la típica, no sé, imaginaos. Eh, verano 30 grados centígrados, un calor pff, increíble, casi, eh, bueno, no te, no te tienes de pie al sol de todo el calor que hace y de repente tu abuela dice esa frase mágica cuando vas a salir por la puerta que es, abrígate que va a refrescar. Bien, bueno, pues es la típica frase de abuela, abrígate que va a refrescar, o lleva, ponte una, o lleva una rebeca, que es una, una chaqueta que es fina, bueno, pues abrígate que va a refrescar. Y entonces tú miras a tu abuela, y dices, no hombre, que estamos en verano, 30 grados, ¿cómo va a refrescar? ¿Qué dices? Y te vas de casa. Cuando de repente sí, refresca. Así que al final acabas teniendo frío. Y entonces, esa frase de abuela es que a veces dicen que sabe más el diablo por viejo que por sabio. Así que abrígate. Cuando una abuela te dice abrígate que va a refrescar, abrígate que va a refrescar. No ven expresión. Venga, esta. Esta es muy típica de las abuelas que son así, que se quieren entrometer un poco en la vida de sus nietos, de sus familiares y dicen, no, si yo no digo nada, pero... Cuando dicen, no, si yo no digo nada, pero, es como, no, yo no digo nada, no voy a opinar nada, pero. Y a partir de ahí empieza el discurso para decir su opinión y es un discurso, bueno, pues no sé si, como si fuera eh, el discurso del rey. Un discurso largo, un discurso en el que, en que cuenta todas las cosas, así que yo no digo nada, yo... No, si yo no digo nada, pero bueno, eso. Y la última y décima expresión de hoy es la típica de cuando van a contar una historia de su infancia una, una, o de su juventud, que es yo a tu edad. Yo a tu edad tenía cinco hijos, tenía mi casa, tenía mi trabajo y además había hecho esto, esto y lo otro. Así que un poco para decirte, a ver, venga, haz algo, anda, venga, mira a ver si haces algo. Así que yo a tu edad... Pues eso. Estas 10 expresiones espero que os hayan gustado. Seguro que hay muchas más. Seguro que si queréis podéis enviarme, enviarme vuestras sugerencias si habéis escuchado alguna más. Pero estas son las 10 que yo he recordado a la, eh, haciendo esta, pensando en las que me decían mis abuelas. Así que espero que os, os haya gustado este episodio. Y muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast en Spotify, Google Podcast y en vuestro podcast, favorito. Y sobre todo, muchísimas gracias por suscribiros a la Academia Fluente Spanish Express. En www.fluentespanisexpress con lecciones, con videolecciones, con audiolecciones para aprender todo el español que no te enseñan los libros. Nos vemos en el episodio de mañana viernes en el que tenemos una entrevista, nos va a visitar Sandra de AsturiasPrestosa.com. Nos vemos mañana, que tengáis muy buen día, adiós.